Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Hola Sofía. Hola. Hola mundo desde Hola. Italia y otros rincones del globo, unidos en videoconferencia. El equipo de Cultura Project sigue con ustedes para presentar otro interesante episodio de Sin Fronteras, titulado La importancia fundamental de preservar y valorar la tradición oral en las diversas culturas. Tema erguido por Zeidek, nuestra amiga Zeidek, de Cuba. ¿Qué hace única a cada cultura? Vamos a empezar con los saludos. Saludos, amigos, desde Italia, desde Cuba. Hola. Un hola, saludo desde Cuba. Hola, Blanca. Hola, mundo. Hola. Desde Cultura Project Sin Frontera les saluda nuevamente Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy rescatamos de tradiciones orales y distintas culturas, resonancia y hábitos adquiridos. En líneas del tiempo, poco a poco, se han ido creando collages, grupos e historias. El humano se acondiciona a cambios, dichos, ejemplos y conductas. Hoy vamos en resonancia con el ayer, aunque no sé qué tan atrás queramos viajar, porque algunos de los que estamos presentes, ya tenemos algo de reliquia. Así que, amigos, adelante y que sea un agradable programa. Amigos, les cedo la palabra. Hola, le doy la palabra por los saludos, Francisco. Hola, amigos, les hablo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bienvenidos a este hermoso programa que nos junta a todos los poetas y escritores. Así también nos une en Cultura Project. Es muy bonito sentirse unidos ante todo un mundo de escritores y poetas. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Sofía. Hola, amigos. Los saluda Sofía Calvo, nuevamente en su programa Cultura Proyecto. Vamos a tener un interesante programa. Espero nos acompañen. Un saludo para cada uno de ustedes donde se encuentren. Gracias. Gracias, Sofía. Blanca Nubia Orozco Giraldo. Blanca Nubia. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Estar nuevamente aquí, un poquito agripada. La semana pasada estábamos recibiendo afortunadamente a Sofía por acá en Colombia, entonces nos fuimos con ella para la Comuna 13, un solazo enorme y luego un aguacero, y aquí estoy, enfermita pero muy alegre de haberla recibido y a poderla abrazar. Linda. Un gran honor para tenerla acá en Remar, en Resurpaz, y bueno, muy feliz. Valió la pena esta gripa. Ay, Blanquita, tan bella tú, gracias. Muy, muy feliz de estar en este programa el día de hoy, porque además me encanta la cultura, el arte y la tradición que emerge y todo lo que surge a través no solamente de la palabra, sino de no dejar morir la historia, porque cuando dejamos morir la historia, cuando no se transmite, muere un poco de nosotros y de nuestra identidad. Entonces este programa en particular me emociona muchísimo. Zeidek. Allora, desde Cuba, Habana, La Habana, Zeidek, por los saludos. Buenas tardes a todos, un saludo desde La Habana, Cuba.
Quiero que pasemos juntos una tarde maravillosa con este tema, que espero que sea del agrado de todos. Y bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes hoy. Gracias a Dios, sí pude estar en este encuentro. Y bueno, mis saludos para todos los que nos escuchan también. Un abrazo fuerte desde Cuba. Cedo ahora la palabra a Efren. Efren, ¿cómo estás? No, no dice, está gripado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, ahora sí. Claro. Sí. Muy bien. Ok, creo que yo no tengo muy buena recepción de ustedes, pero creo que me están hablando. Un abrazo para todos. Mientras miro a ver cómo puedo resolver también el tema del audio. Para ustedes, equipo hermoso, y para las personas que nos escuchan desde los diferentes lugares del mundo, a propósito del tema que se va a tratar el día de hoy. Las culturas de los diferentes lugares del mundo, la importancia que tiene, pues, esa esencia que cada uno va construyendo desde sus lugares. Así que muchísimas gracias. Para quienes de pronto no frecuenten nuestro programa y lleguen por primer momento, pues entonces les recuerdo, mi nombre es Efren de Jesús Castaño Gallego. Soy del país Colombia, exactamente vivo en la ciudad de Medellín. Soy psicólogo de profesión y me encanta mucho compartir estos escenarios donde me nutren con el saber que tiene cada uno de ustedes. Esperamos aportarles a los quienes nos escuchan algo muy valioso también para sus vidas. Es mutuo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Un abrazo a todos nuestros seguidores y a las emisoras que nos ayudan a llegar a ustedes. ¿Y qué hace única a cada cultura? La respuesta está en sus historias. En este nuevo episodio de Sin Fronteras, producido por Cultura Project en colaboración con Canal Cultura del Perú, te invitamos a descubrir el poder de la tradición oral y su papel en la construcción de nuestras identidades. Exploraremos cómo rescatar y preservar estas historias. Es fundamental para mantener vivas nuestras raíces y transmitirlas a las futuras generaciones. Quédense con nosotros porque aquí encontrarán una bienvenida sin fronteras, un lugar donde cada diferencia es un enriquecimiento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez a una abuela contar un cuento o a un abuelo cantar una canción tradicional? Aún recuerdo la emoción de escuchar a mi abuela o a mis padres cuando me transmitían sus historias. Esas historias, esos cantos eran mucho más que simples relatos. Eran puentes que conectaban el pasado con el presente, transmitiendo valores, creencias y un sentido de pertenencias. Imaginen un mundo sin historias, sin canciones, sin leyendas transmitidas de generación en generación. Un mundo donde todo lo que sabemos está escrito en un libro. ¿Sería un mundo más pobre o no? Esta noche queremos explorar juntos la importancia de las tradiciones orales y su papel fundamental en la construcción de nuestras identidades culturales. Como siempre, estoy rodeado de amigos que vienen de diferentes países y tienen historias tan diversas como interesantes que contar. Tenemos el honor de contar con la presencia virtual de Zeilek, Rosario, Sofía, Efren, Francisco, Blanca y este pobre hombre desde Italia. ¿Por qué pobre hombre? ¿Por qué pobre? Pobre hombre. Allora. Dice, bueno, digo que entre tradiciones orales y diversas culturas, imaginemos un mundo milenario,
concibiendo la vida sin la tecnología de hoy, viviendo en cuevas, tierra virgen, sacudida, miedo e ideas, estableciendo poco a poco en su momento. Hoy la robótica acompaña al ingenio mortal. Fuimos dejando sus suelos para hacer rascacielos, tratando de tocar la cima, buscando respuesta. Nos hemos ido alejando de los ecos del ayer. ¿Creen que hemos cambiado mucho? ¿Lo dejo ahí o sigo? La globalización e interacción hasta la etnia más cerrada abrieron sus léxicos, hábitos de cultura, diccionario y tradiciones. Hoy mostramos lo que pensamos y somos, con más ímpetu que nunca y menos tabúes. Nuestra mente inquieta, curiosa, sociable, activa, caprichosa, guerrera, amorosa, rompen a cada rato con todos los esquemas establecidos. Representaciones e idiomas, las transiciones cambian coreografía, escenografía, juegan con práctica e intereses, un sinfín de conceptos que nos mantienen alerta. Conservar y construir dentro de la diversidad es un reto constante. No se le puede pedir al tiempo que vuelva. Hoy vivimos un mundo reciclable. Estamos cantando de grandes odiseas, brindando mistura y exposiciones, usanza en continua tecnología. ¿Qué nos falta hoy, amigos? Dejo un poco espacio para los demás. Gracias, Rosario. Ay, Dios mío. A mí me encanta que Rosario, cuando nos lee, cuando expone sus pensamientos, termina siempre con una sonrisa. Porque, ¿sabes por qué, Blanca? Sí. Porque lo disfruto. Así es. Es un recorrido, es un recorrido. Por ejemplo, hoy entré a Fei y en las memorias de Rememorando trae los pensamientos de hace como 9, 10, 11, 12 años, fíjate tú, yo era más joven. Y sin embargo, yo creo que la esencia de la vida la he saboreado siempre. Entonces, cuando tocamos temas así, para mí es un disfrute, un repaso a lo que yo siento y a lo que he ido construyendo durante el camino. Pero lo más importante es que a pesar de todos los contratiempos, sigo deseando seguir adelante. Que no es fácil. Y eso que dices, Rosario, y lo que leías, nos invita a pensarnos también a la luz de lo que significan las historias, pero no solamente la tradición oral, sino para el ser humano, para su raíz, para su identidad, para su espiritualidad, para saber hacia dónde vamos. Lo que implica conocer esa historia, escuchar a nuestros antepasados, de sus errores, de su sabiduría, de su ser, y no situarnos de repente hay veces como un lugar del supuesto saber, que lo que hoy es lo único, sino que somos historia. Somos historia como seres humanos, y esa tradición que se trae a través del cuento, a través de la palabra, a través de la vida misma y su tejido con nuestros antepasados, con los que luego de nosotros van a estar, no se debe romper. Y yo creo que hay veces, por eso tomé la palabra, se rompe, porque hay veces nos situamos como seres humanos únicos en este planeta. No es así, es historia. ¿Crees que las historias que nos cuentan de pequeños, Blanca, influyen en cómo vemos el mundo? Por supuesto, mira, y es algo que se observa muchísimo en el ejercicio clínico en particular, o con las comunidades, cuando
le preguntas a un niño, a una niña o incluso a un adulto cuáles fueron esos primeros libros, esos primeros contactos con la palabra, y marcan una historia, esos libros, esos abuelos que a través de la tradición, a través de la narrativa, le cuentan la historia a sus nietos. Y mira, yo asiento esto aquí a algo que traje para mostrarles, que es una guía que realizamos con Resurpaz en la Universidad Minuto de Dios y el Deportivo Boca, una guía de buenas prácticas para el trabajo con las víctimas del conflicto armado en las poblaciones vulnerables. Y la traje aquí porque en ella está representada esa historia, una historia dolorosa que para las comunidades vulnerables fue muy representativo, el sentirse escuchados, el sentir esa narrativa de todo el dolor, toda la violencia, toda la representación que para ellos tenía, plasmarla aquí, y no está plasmada por nosotros como profesionales, por supuesto, pues atravesada por nosotros, pero cada palabra era, si te sientes representada, sí o no. Y lo traigo porque les permite a esas comunidades, a través de esas narrativas, que no aparezca aquí solamente lo que ocurrió, sino toda esa historia de los abuelos. ¿Qué era para ellos su comunidad? ¿Qué se desarraigó? ¿Qué perdieron? ¿Qué les atravesó? A propósito, Jan, de tu pregunta, ¿qué les atravesaba? Sus padres, ¿qué contaban del territorio? Entonces, a través de un cuento, ¿qué era el territorio para ellos? Un lugar sagrado, un lugar con el que tenían comunicación con sus ancestros a través de la palabra. Y eso se rompe y se pierde la espiritualidad que con ello emerge, y se pierde la conexión que con el mundo, con la naturaleza tenemos que tener. Por supuesto, Jan, y compañeros, compañeras, que a través de la palabra nosotros también, con una única palabra podemos sanar, con una única palabra podemos destruir. Entonces la narrativa es supremamente importante en nuestras vidas. Sí, es cierto. Gracias, Zailek, por elegir un tema muy interesante. Y tú vives en Cuba, un país con grandes tradiciones. ¿Cuál es la primera historia que recuerdas haber escuchado de un familiar o de tu comunidad, Zailek? ¿Sí está Zailek? No. Sí. Pasó la palabra. Ah, no. Tiene un problema de conexión. ¿Que yo siga hablando? Okay. Sí. Allora, Francisco. Francisco. Sí, amigos, fíjense que Chiapas está muy cerca. Si nosotros nos vamos a Cancún, ahí podemos ver a la isla de Cuba, con sus luces, donde está iluminando la isla, ¿verdad? Y naturalmente conocemos los problemas que está padeciendo la isla de Cuba y todos problemas económicos que está teniendo. Chiapas es su cultura es pluricultural, se caracteriza por la diversidad de etnias indígenas, tradiciones, vestimenta y lenguas. Acá en Chiapas tenemos una tradición muy 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 arraigada, que por más que quisieran ellos quitarnos porque nos dicen, tú eres de Chiapas, ¿verdad? ¿Cómo lo notaste? Es que hablas de pues. Sí, pues. Bueno, ahora sí, es una raíz que traemos y que no nos lo podemos quitar porque ya viene desde muchísimos años de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros. Y bueno, esa es la tradición que traemos. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando íbamos a jugar básquetbol los jóvenes en aquel entonces, preguntábamos, oye,
Y fulanito de tal ya no viene. Pues este ya estaba viejito, ¿dónde estará? Ahora es que los viejitos son ustedes, dice. Sí, y ya los tiempos ya cambiaron, como bien nos dice Rosario, ¿no? Ya los tiempos fueron cambiando, ya los viejitos de aquel entonces se murieron y quedamos ahora nosotros los viejecitos jugando básquetbol. Sí, jugando básquetbol todavía, ¿no? Es una tradición también, ¿no? Sí, así es. Adelante, Cuba. Cuba, gracias por elegir, Zeilek, un tema muy interesante, como este tema de hoy. Vives en Cuba, una tierra con grandes tradiciones. ¿Cuál es la primera historia que recuerdas haber escuchado de un familiar o de tu comunidad? Bueno, aquí en Cuba sí hay bastante tradición oral. De hecho, hay muchísimos narradores orales como yo que se dedican a ese trabajo de mantener, rescatar un poco nuestras tradiciones. Incluso tenemos en este país varios festivales internacionales de narración oral. Por ejemplo, mi grupo, que lo dirige la maestra Alvia Pérez, se llama Contarte y tiene un festival cada 2 años de narración oral. Vienen narradores de otros países y, por supuesto, cubanos también. Y cada cual narra sus historias, narra sus leyendas. Y también, ¿por qué no cuentos de autor? Por ejemplo, aquí en Cuba tenemos hay un cuento de tradición oral que se llama El Guije de Manguito. Porque, según nuestra tradición, el guije es una figura de un niño pequeño que se dedica a asustar, es un asustador profesional. Y entonces hay una historia de tradición oral sobre este personaje mitológico cubano. La historia cuenta que este guije un día, como siempre, estaba asustando a todos, pero ya las personas del pueblo se reunieron para alejar el guije de Manguito. Se llama guije de Manguito porque hay una parte de mi país que se llama Manguito y el guije vive en Manguito. Y entonces los pobladores se reúnen y quieren que ese guije pues se vaya. Quieren castigarlo por ser tan malo y asustar siempre a las personas. Y el guije, que es tan inteligente, está escuchando. Y lo que hace es que se esconde en el fondo de un pantano para que nadie lo pueda encontrar. Pero el guije se durmió 100 años. Y cuando el guije despertó, que sale del pantano, se queda sorprendido porque todo ha cambiado. Hay edificios, hay casas, hay carreteras. Y entonces él piensa que se despertó en otra parte, ¿no? Pero bueno, cuando mira se da cuenta que sí, que ese es el que ahí es donde él siempre ha estado. Pero dice, bueno, yo soy el guija de Manguito y voy a asustar. Y ve pasar a un niño y dice, oh, esta es mi oportunidad. ¡Wow! Asusta al niño. Y el niño se queda mirando así porque el guija tiene figura de niño también, siempre anda desnudo, es negrito y tiene su pelo ensortijado. Y el niño se queda sorprendido y le dice, oye, niño, ¿qué te pasa? ¿Que estás así tan raro? Le dice el niño al guije, ponte ropa y vete para la escuela. Y el guije, cuando se da cuenta que el niño no se asusta, bueno, se sorprende porque él se dedica a asustar, siempre lo ha hecho. Pero dice, bueno, tal vez es muy joven y no sabe quién soy yo. Y se pone a vigilar y ve pasar a un campesino que iba apurado porque la vaca había parido. Y entonces él se prepara para asustar a ese hombre. Y cuando ve, ¡wow!, lo quiere asustar. Y el hombre mira a aquel guija así. Le dice, oye, estoy apurado, después hablamos. Y sigue su camino. Y el guija se queda sorprendido porque el niño no le tiene miedo. El anciano tampoco le tiene miedo. Y se pone un poco triste porque la esencia de él siempre ha sido asustar. Y si nadie se asusta, pues qué sentido tiene ser un guija, ¿no? Y entonces se pone muy triste y no sabe qué va a hacer, porque como la tradición oral de ese guije nadie la contó, las nuevas generaciones no sabían de él. Y entonces cuando eso se pierde, deja de existir, el guije pierde su esencia. Entonces él comienza a pensar qué hacer con su vida. Y ahí es cuando el guije decide convertirse en cuento, para que narradores como yo contemos la historia del guije a personas como usted y niños que no lo conozcan.
Interesante, hoy vivimos en una era digital. Están los jóvenes interesados en la narración oral, Zadek. Bueno, realmente en Cuba sí hay jóvenes interesados en la narración oral, pero porque detrás de eso hay un trabajo fuerte. Hay un trabajo en las escuelas primarias donde, bueno, mi grupo va, tiene todos los miércoles, tenemos diferentes escuelas que van rotando. Esas escuelas van al teatro que se llama ahora García Lorca. Ellos van ahí y reciben talleres de narración oral. Son talleres permanentes, o sea, todo el año. Y gratis, obviamente, porque es un trabajo comunitario que hacemos con las escuelas. Y también los fines de semana, para los adultos que estén interesados, pueden acercarse. También tenemos talleres para adultos, claro. Los niños siempre van porque sus maestros los llevan. Es parte, digamos, de su educación, ¿no? Ya el trabajo con los adultos depende del interés que tengan estas personas de acercarse y conocer la narración oral. Pero sí, sobre todo en estos tiempos, ha aumentado un poco más el interés por aprender, porque también hay más divulgación. Es verdad que las redes sociales atentan contra la continuidad de la tradición oral, porque muchos se entretienen en esto, ¿no? Y a veces los padres están en su vida apurada, en su diario de qué hacer, y no transmiten quizás sus conocimientos, pero también no se puede negar que gracias a la tecnología, la narración oral, bueno, yo como artista promuevo mis redes sociales, mi trabajo, y es una forma también de educar al público y de ellos el interés de aprender un poco más de narración oral. También, no solamente en Cuba hay un intercambio, como había mencionado antes, internacional, que es muy interesante porque yo me nutro de tradiciones orales de otros países que tienen su cultura y yo no la conozco. Entonces para mí es muy, 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 muy interesante. Quizás para los niños de Cuba yo puedo transmitirles esas historias que la van a conocer a través de mí, ¿no? Y entonces aquí sí hay bastante labor en ese aspecto. No es suficiente, no es suficiente. Debería haber muchísimo más. Pienso que es un poco falta es el desconocimiento tal vez de la importancia de rescatar la tradición oral. O sea, no se le da la importancia que lleva y por eso como va quedando de lado, pero sí, sí hay labores aquí para rescate de la tradición oral. Gracias, Alec. Gracias a usted. Escuchemos lo que piensan en Lima. De narración oral. El micrófono, Sofía. Perdón. Perdón, para escuchar siempre apago el micrófono, ¿no? Sí. Pero les comentaba que, bueno, en todas partes del Perú siempre tenemos eso de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tradición oral del Perú y que incluye gran variedad de expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, como leyendas, cuentos, canciones, refranes, dichos, rondas, marineras, valses, coplas, entre otros. O sea, tenemos un sinfín que contar, ¿no? Como dice nuestra amiga Silex, América Latina se une siempre porque tienen tradiciones, cuentos muy parecidos. Pero sin embargo, ya depende de cada peruano tratar de preservar sus tradiciones también, ¿no? Preservar sus bailes, sus cuentos. Por ejemplo, tenemos un baile que se llama el tondero, una parte de uno de los tonderos que casi no lo bailan y se está perdiendo. Y también costumbres de nuestros ancestros que ya a veces los hijos no lo quieren llevar y va quedando en los padres, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el tejido, y hay grupos, se crearon grupos en Perú, sobre todo en los artistas, diseñadoras de moda, en que están tratando de restaurar, de que no se pierda, por ejemplo, esto de teñido con
raíces de árboles, de plantas, ¿no? El preservar siempre en las tradiciones, en los cantos. Por ejemplo, los cantos de la sierra no son iguales que la selva, porque los cantos de la sierra cantan al Inti, cantan al agua, cantan al cerro, a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Y en la selva tienen cantos a sus ancestros, a la Yacumama, qué sé yo, no, a la boa, a la serpiente. Son cosas que han quedado en los niños, pero sin embargo cuando salen de su pueblo, de aquellos lugares, por ejemplo, migran a la capital o a otra ciudad mucho más grande, va quedando como que atrás. Y cuando se dan cuenta, dicen que exclusivamente qué pasó aquí, ¿no? Cómo lo hemos ido dejando por costumbres que van poniéndose una sobre otra. Por ejemplo, el que viene de la sierra a la capital. Claro. La capital tenemos otras costumbres, otro modo de vida, que ya no hay mucho ese compás, esa unión con hablar, por ejemplo, con nuestros cerros, con nuestros árboles. Yo creo que las tradiciones orales y todo lo demás es como un árbol que viene enraizado desde adentro, ¿no? Pero hay que mantenerlo con el agüita, y esa agüita la debemos todos ir regando para seguir manteniéndola ahí, porque un país con sus tradiciones, un pueblo con sus tradiciones, es inmensamente grande. Recuerdo que en un episodio pasado hablaste de Pachamama, hace bastante tierra, tiempo. Es una, sí, todo un ritual. Una deidad de Inca, ¿no? Claro. Sí, así es. Ya tenemos muchas. Por ejemplo, tenemos una leyenda muy famosa en el Perú, la leyenda del río hablador, ¿no? Wow. Y así cortito les digo, dicen que hace mucho tiempo vivía en la cima celestial el dios Sol, sí, conocido también como Inti, le decían Inti, un joven de gran postura y sumamente bondadoso, llamado Rímac, quien de cuando en cuando bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas historias, por lo que era muy requerido y reverenciado. Y en este caso, pues ese nombre le hemos... Hay en Lima un río muy grande, le llaman el río hablador, ¿no? El río Rímac. Curioso, escribiré algo al respecto. Sí, sí, es bastante interesante. Un galán tenemos ahí, que le gusta hablar a veces en épocas de lluvia, habla más todavía porque se llena. Qué bello. Sí. Hay muchos acentos diferentes, ¿eh? De Lima, de Cuba, de Medellín, de Chiapas. Esto también es una fuente de riqueza cultural. Uh-huh. Es interesante, ¿eh? Escuchar. Bueno, ¿y cómo podemos involucrar a las nuevas generaciones, Efren, en la valoración de las tradiciones orales? ¿Qué opinas? La Jan, pues, a ver, primero que todo, la cultura es algo que llevamos, nos fluye por las venas. Diría Gandhi que la cultura de una nación reside en el corazón de las almas y en los corazones de su gente, lo cual, pues, empalma con la frase: la cultura es un saber del que no tiene uno que acordarse, sino que simplemente fluye espontáneamente. Eso lo dice Diógenes Laercio. Entonces nos indica que de alguna manera la cultura está permeada en el ambiente. Un poco aunado a la pregunta que le hacías hace un rato a Blanca Nubia,
sobre cómo influencia las historias, las narrativas y primarias, aquellas que los niños escuchan incluso en cuna y en sus primeras etapas de la vida, cómo influye todo eso en las personas posteriormente. Entonces, de alguna manera es algo que genera curiosidad. Entonces, nombrar que la cultura de una nación, de un pueblo, de un territorio es identidad, es algo que cala en la población. Justamente también aprovechando que Blanca Nubia hace un momento les compartía una guía de buenas prácticas que se realizó con un colectivo de Sonsón, Antioquia. El colectivo se llama Tejiendo Memorias y es de ellos que emerge este saber. Cuando estuvimos haciendo la socialización de los resultados de esta investigación, se invitó a una serie de figuras representativas del pueblo, entre los cuales se encontraba población muy joven. Y me llamó mucho la atención ver cómo ellos se sintieron conectados con la historia de las personas del colectivo, que narraban las personas del colectivo, y se sintieron interesados. Es decir, algunos incluso decían, interesante saber cómo estas situaciones han acontecido en nuestro municipio y que nosotros no sabíamos. Pero qué bueno saberlo, y nos gustaría, incluso luego se nos acercaron a nosotros a decirnos cómo podríamos nosotros apoyar este proceso que ustedes están llevando, porque si bien ya estábamos haciendo cierre de un proceso, algunos dijeron qué bueno que esto no termine aquí, sino que sea el inicio de unos nuevos proyectos. Entonces mostraban cómo ellos se interesaban por lo que acontecía con su población. Ya no era simplemente bueno, no, pero ya hoy en día las cosas son diferentes, sino que de alguna manera se sentían identificados con algo que ya acontecía de hace años atrás, del pasado, pero que de alguna manera creo que por ahí en espacios académicos con Blanca Nubia se habla de Foucault, quien dice que de alguna manera los eventos en la historia tienden a repetirse. Si bien por más que nos modernicemos, y Rosario al principio decía, bueno, ¿qué nos hace falta? Ya hemos evolucionado mucho la tecnología y tenemos tantas cosas que jamás llegamos a creer tener, pero hay unas esencias en el ser humano que siguen siendo, desde lo que yo logro percibir, siguen siendo básicas, y que al parecer, por más que avancemos en el tiempo, en conocimientos, en tecnología, siguen haciendo, teniendo mucha importancia para los seres humanos, como es su memoria, su historia, su pasado. Entonces, yo creo que, como les decía, es algo que emerge, fluye, que a veces simplemente es como permitir que aflore, para que las nuevas generaciones reconozcan el valor de ello, y ellos lo saben acoger, y es muy bonito, porque efectivamente son cosas que guardamos en la esencia y que para cada uno de nosotros es muy importante. Más allá de las diferencias que hayan, por las distancias que hay entre países, porque sí, efectivamente se marcan grandes diferencias, especialmente aquí en Colombia, solamente de pasar de un departamento a otro, ya uno, la jerga que tú tienes no es comprensible para los demás. Esto incluso me parece muy interesante nombrarlo, para que donde nos encontremos, desde los diferentes lugares del mundo donde nosotros estemos ubicados, sepamos comprender las narrativas del otro, porque el otro a veces no me comprende a mí, y yo por qué no comprendo al otro, porque se marcan ciertas diferencias, pero cuando nos damos cuenta de esas singularidades, entonces nos sabemos relacionar de una manera más adecuada con los demás. Guardamos unas historias, y esas historias nos marcan y generan nuestra identidad, así que siempre va a ser muy valioso. Por ejemplo, este espacio, seguramente que si alguna persona joven la está escuchando, va a decir, ah, pero ¿cómo así esas historias tan extrañas y tan interesantes? Porque son enganchadoras. Aquí en Colombia hay diferentes mitos que le dan la vuelta al país desde diferentes, que aluden a las riquezas, que aluden a la salud, que aluden incluso a veces al escarnio público,
y todas esas narrativas a veces son usadas por los adultos para educar, e incluso a veces de manera tal vez no tan saludable, para manipular. Entonces, por ejemplo, hay historias como La Mano Peluda, como La Llorona, como La Patasola. Entonces un padre puede perfectamente usar, y lo digo porque así sucede, esas narrativas para manipular un poco. Si te portas mal, te va a llevar La Patasola, si te portas mal, te va a llevar La Mano Peluda. Y eso de alguna manera a veces no es muy saludable, pero está. Entonces lo interesante de todo ello es saberlo comprender. A través de las artes expresivas, de las artes escriturales, se posibilita que los jóvenes se adentren en este mundo, que puedan escribir, que puedan leer para conocer sobre esas historias de su pasado. Son formas que le permiten a las nuevas generaciones vincularse con esas experiencias que para ellos son importantes y que seguramente van a ser útiles para que sigan construyendo a partir de lo que ya existen. No tienen que comenzar de cero, ya existen cosas que son valiosas para nuestra cultura y para seguir construyendo nuestro futuro. Claro. Ya, permíteme algo, yo complemento un poco, digamos que acompaño a Freddy lo que decía. Si nosotros como seres humanos rechazamos un poco de nuestra historia, de nuestra tradición, de dónde venimos, y si como territorio, como países, no reconocemos nuestras raíces, ese árbol de donde llegamos, nos perdemos en esa identidad y terminamos queriendo ser otra cultura que creemos y a la que le dotamos de, está más avanzada, qué rico ser. Pero cuando nos perdemos como identidad de donde llegamos, incluso en esas narrativas, incluso en ese saber popular que aparece en las narrativas, en las historias, también nos perdemos como países, pero como seres humanos. Yo creo que es fundamental, porque es muy lindo, es que además hay un saber cultural. En todas esas historias hay un tejido de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, pero también el que le vamos a dejar a nuestros jóvenes, a quienes la historia se les puede llegar a transmitir de manera muy amena, muy alegre, donde se identifiquen y no rechacen el que vienen de ciertos lugares, el que tenemos una identidad en América Latina que le nombraron ustedes. Tenemos una identidad y no tenemos que ser otros países más desarrollados, y podemos llegar allá y no está mal, pero no negando nuestra historia, no negando nuestra cultura, no negando lo que somos, porque nos perdemos. Si no reconocemos de dónde venimos y para dónde vamos, nos perdemos. Claro. Sofía, en Italia tenemos la leyenda de la sirena Partenope. ¿Conoce la historia de la sirena Partenope? No, será motivo para que tú nos lo cuentes. La leyenda de la sirena Partenope. Según la leyenda, la sirena Partenope, enamorada de Ulises, se suicidó lanzándose entre las rocas, dando origen a la ciudad de Nápoles. Es una leyenda. Sino las canciones populares son otro ejemplo de transmisión oral de la cultura. ¿Cuáles son las canciones populares más escuchadas hoy en día en sus países? Bueno, yo realmente estoy sí, perdón, ¿puedo? Sí, en España. Sí, yo creo que la música es la parte más importante para transmitir de un país a otro, globalmente, lo que somos. Puede que tal vez no contemos tantos cuentos, porque las épocas son otras, pero el pensamiento siempre se ve a sí mismo dentro de un presente triangular. Y ahí donde lenguas y costumbres se vuelven huellas continuas. Tal vez con el tiempo exista un mismo caudal, un mismo idioma, donde las fronteras desaparezcan aprendiendo a construir leyes y orígenes en una sola identidad. Yo, la verdad, lo dudo. Lo dudo, pero bueno, el libro de las ideas
dicen que nunca está todo escrito. Rescatar y concebir es mucho más complejo de lo que pensamos. Las culturas pertenecen a tradiciones andantes, o sea, van de un lugar para otro. No se pueden detener. Estamos en el camino. Hay que andarlo en todas las direcciones y dimensiones y contrastes. La expresión artística del hombre es la concepción de la vida, el espacio. Lo demás son códigos genéticos, hermanando compases, por lo menos. No olvidemos que en la diplomacia también se hace convenios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pueblos, aunque no se quiera, se transmiten unos a otros las culturas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay muchas canciones que se cantan en Cuba y se cantan en España. ¿Por qué? Porque son pueblos y cantos de ida y vuelta que con la inmigración, con las conquistas, con lo que tú quieras, han ido dejando culturas en uno y en otro lugar y han regresado con las culturas de esos otros lugares, enriqueciéndose mutuamente. Entonces no creo que se pierda definitivamente lo que es la continuidad de las costumbres, de la cultura de cada país, porque globalizadamente estamos más expuestos a ello, inclusive porque estamos viajando más e interaccionamos más y uno toma parte del otro, afortunadamente. Por eso yo siempre me siento enriquecida, porque digo, es que cuando tú vas a un lugar, también te haces de ese lugar. Y ya no eres solo de un país, eres de dos países, de dos culturas. Cuando viajas a otro, pasa lo mismo. Toma la cultura también de ese otro lugar, te enriqueces nuevamente, interacciona. Nuevamente tomas culturas de otros lugares y a la vez que ellos lo toman, toman también de ti. Entonces todo es maravilloso. Yo creo que no hay que tener miedo, solamente vamos en continuidad de los cambios que se van dando, pero la sensibilidad del hombre es tan grande y tan maravillosa que siempre nos mantendrá al pendiente unos de otros, por lo menos yo así lo veo, no sé ustedes. Digo. Sí. Como muchos de ustedes, crecí escuchando las historias de mis abuelos, leyendas que se transmitían de generación en generación. Eran relatos que nos conectaban con nuestras raíces, que nos enseñaban valores y nos daban una sensación de pertenencia. Sin embargo, me doy cuenta de que esta forma de transmitir conocimiento está enfrentando grandes desafíos en nuestra era digital. Y por un lado, la inmediatez y la fragmentación de la información en Internet han hecho que las historias largas y detalladas sean menos atractivas para las nuevas generaciones. ¿Qué opinas, Zelek? Los jóvenes están acostumbrados a consumir contenidos cortos y visuales, y la tradición oral, que requiere tiempo y atención, puede parecerles aburrida o anticuada, ¿no? Yo creo, Jan, que más que nada hoy día se vive con el tiempo. Estamos demasiado acelerados y entonces sintetizamos casi todo lo que vivimos. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo de dar entrada a otras cosas. ¿No creen ustedes, amigos? También yo pienso que hoy en día los jóvenes, precisamente como la vida es tan rápida, y además su precaria madurez los conduce también, ¿no?, un poco a aquella necesidad de tener mucha información en muy poco tiempo y poca paciencia para procesar todo lo que esa información me está demandando. Y es cierto, por ejemplo, cuando nosotros contamos cuentos para niños es un tiempo,
El cuento debe ser un cuento dinámico, un cuento corto, un cuento que enganche al pequeño, que no lo aburra y que no sea muy largo. Exacto. Cuando es un cuento para adolescentes, tal vez un tema más que conecte más con ellos, quizás que tenga cosas de adolescentes también, ¿no? Para que ellos puedan verse reflejado en esa historia, pero igual, un cuento que no sea, que no demande mucho de ese público de pensar demasiado. A veces hay que darle el cuento bastante masticado para que en ese corto tiempo ellos puedan entenderlo todo rápido, rápido, porque la juventud de hoy tiene una, está acelerada, tiene necesidad de que todo sea ya. Y entonces sí, si eso es para el narrador, tiene que tenerlo en cuenta a la hora de contar su historia. Si es una persona mayor, tal vez una persona de la tercera edad, ya es otro tiempo. Ya esa persona tiene quizás más tiempo para dedicarle a escucharte, quizás quisiera aprender de las tradiciones orales que recordó, que tú le contaste, que se lo contó su abuelito, y entonces lo lleva a un momento de su vida que para él es agradable porque le trae recuerdos bonitos. O sea, depende el público, es el cuento que tú llevas y el tiempo que le vas a dar a esa historia. Y sí, sí, es obviamente para los jóvenes, hoy en día el dinamismo y la rapidez es un factor importante para ellos, porque quizás están muy bombardeados de información en las redes sociales, que simplemente si lo aburre, pues puedes poner otro video o leer otra cosa. Y, o sea, la idea es conectar rápido y dar el mensaje claro, sin demandar demasiado, para que ellos comprendan lo que le quieres decir. Claro, y fíjate, amiga, lo importante que es. Son conscientes del tiempo, de la limitación del tiempo. Entonces quieren absorber en lo mínimo lo más posible. Sí. Quiere decir que también detrás de todo esto tal vez haya una madurez que antes no había por la forma de vida que se llevaba pacífica. Sí. Bueno, tal vez la misma... O como el mismo desarrollo de la vida, tenemos más tecnologías, tenemos, las responsabilidades son diferentes, porque en la misma escuela nos demandan quizás tareas más largas porque saben que podemos resolverlas más rápido, porque tenemos la información más fácil. Antes era muy difícil ir a una biblioteca, estudiar, leer el libro, y entonces la tarea te daba más tiempo, el profesor, ¿no? Entonces, hoy en día todo es muy rápido. Entonces, sí, hay que desarrollar tu capacidad, claro, para hacer la misma tarea, pero en menos tiempo. Proceso, claro, sí, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué interesante. Sofía, has visitado varios países últimamente. ¿Eh? ¿Qué te ha sorprendido de las tradiciones, culturas de los países que has visitado recientemente? Bueno, cada país trae lo suyo y no lo podría comparar lo uno con lo otro. A título personal no lo podría comparar. Voy a hablar un poquito del último país, que hace poquito he regresado, el país de Blanquita y de Efren. Tan lindos. Un saludo para todos y un saludo para Remar, a todas las mujeres hermosas que me han recibido con mucho cariño. Mira, hablando solamente de este tema importantísimo de la Comuna 13. Era como llegar a ese lugar, llegar para mí a la cima, caminar regularmente y ver que todavía faltaba. Pero había algo en el corazón que me decía, no, tú tienes que llegar hasta allá a ver ese cambio que hicieron todas estas personas, ¿no? Y es tan rico encontrar tanta similitud. Nuestra América Latina está unida como un árbol, varios árboles juntos y sus raíces están adentro, y somos casi lo mismo, bebemos la misma agua y nos transformamos, nos mimetizamos con los mismos colores o ponemos colores que pertenecen a otro país. Sin embargo, la Comuna 13 ha llegado hasta el corazón mío muy fuertemente, porque ha habido un cambio radical, y cómo la cultura, cómo el arte ha cambiado tanto el corazón de los jóvenes, cómo ha cambiado tanto esa comuna y la ha hecho ahora próspera. Ahora tienen mucho más acceso a interactuar con el turismo.
Y yo creo que la parte fundamental allí es el trabajo en equipo, cómo han logrado ellos hacer esa conexión con estos jóvenes, que a veces me pregunto, cuando me venía allá en el avión, digo, me encantaría que aquí en mi país se pueda hacer una Comuna 13, que cada vez que caminemos veamos ese arte. Lo tenemos, pero en varios lugares, por pedazos, por zonas, ¿no? Pero no así en grande como lo tienen ellos. Y la verdad me quedo sorprendida cómo el arte cambia, las tradiciones, las costumbres que traen ellos, la forma de hablar, de expresarse. Y por ello amo mucho Colombia. Colombia es para mí un país muy rico, como mi país. Y sin embargo tenemos tanto que rescatar, pero ahí vamos dándole, ¿no? Y de pasadita, pues, me invitaron al país de Sailex, a Cuba. Fue muy corta mi estadía en Colombia para poder haber pasado a Cuba para estar con un amigo y un gestor cultural, pero lo pienso hacer el año 2025, estoy en Cuba. No se olviden, estamos ahí interactuando con los artistas y dando a conocer mi país y ustedes el suyo, para poder hacer una conexión más grande. Saludos para Cuba con todo mi corazón y a Colombia, mi país hermano. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena noticia! Bueno, cuando vengas a Cuba, vamos a estar quizás en contacto para... Claro que sí, Sailex, te tengo en Facebook, ya vi. ¡Qué bueno! Y en el grupo también. Bueno, me alegro mucho y espero que la pases muy bien aquí. Claro que sí. Que puedas disfrutar de nuestras tradiciones orales también. Sí, mira, los hermanos que tengo ahora en Colombia, Efrén y Blanca, tan lindos, toda esa gente tan linda. A veces Dios nos pone nuestros hermanos de sangre, ¿no? Pero nosotros elegimos nuestros hermanos que no son de sangre, pero son de corazón, y de un corazón tan grande. Gracias a todos por su amistad, a todos los que están aquí y a los que nos ven también. Gracias, Sofía, eres más que bienvenida y es cierto. Gracias. Convertido en una familia de remar, de resurpar, de unir ser. Sí. Permítame un segundito, les cuento un poquito, los contextualizo también un poco frente a lo que Sofía les nombra. La Comuna 13, para nuestros queridos y queridas oyentes, fue una comuna atravesada por mucha violencia en nuestro país, en Medellín. Y lo más hermoso que tiene es ingresar y poder decir cómo hay narrativas que vale la pena desmontar. Y allí había una narrativa de violencia, de rencor, de odio, de narcotráfico. Y yo me quedaba sorprendida. De hecho, estuve muy silenciosa durante todo el recorrido. Cuando Sofía se sienta a hablar con una de las chicas, ahí se me va a descargar el computador. Y ella con ese respeto empieza a contarle, sin saber ni siquiera a quién se dirigía de nosotras, toda la transformación del territorio, lo que ha hecho el arte en la vida de ellos, lo que ha hecho la cultura, lo que ha hecho la unión, el trabajo en equipo. Entonces es una representación de todo lo que puede haber a través de la narrativa y el cambio de narrativa, pero aquí también vale la pena, que hay narrativas que también vale la pena desmontar como esas y construir otras que realmente dejan sociedad. Creo que por otro lado la globalización y la homogeneización cultural están poniendo en peligro la diversidad de las lenguas y las tradiciones orales. Muchas lenguas minoritarias están desapareciendo, llevándose consigo un mundo de conocimientos y experiencias únicas. Creo firmemente que la tradición oral tiene mucho que ofrecemos en la era digital. Las historias, los mitos y las leyendas pueden ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra capacidad para conectar con los demás, ¿no? Y además la tecnología puede ser una aliada en la preservación de la tradición oral. Existen numerosas plataformas y herramientas digitales.
que nos permiten grabar, documentar, compartir estas historias con el mundo. Para que la tradición oral sobreviva, es necesario que hagamos un esfuerzo consciente por preservarla y transmitirla a las nuevas generaciones, ¿no? Pues sí, pero sí, como dije antes, la música está ayudando también muchísimo. La música cala en todos los corazones, sea de cualquier edad. Entonces eso ayuda mucho también. Es que ahí hay una... Perdón. No, no, les decía que hay una responsabilidad también de nosotros, que queremos cultivar en nuestros jóvenes, que queremos mostrarles cómo queremos mostrarles nuestras narrativas. Si se las mostramos desde el dolor, desde el miedo, desde la angustia, desde dónde estamos mostrando lo que somos como sociedad, y eso implica no competir con lo que hay actual, al contrario, hacernos amigos, claro, amigos, ¿no? Para poder justamente tejer con nuestros jóvenes. Ellos van a ser luego esos adultos que le van a transmitir esa cultura que queremos también a sus hijos, a nuestros nietos y demás. Lejos de que se convierta en algo que tiene que competir con la tecnología, y lo decía ahorita Sailex, y tú también, Jan, y creo que Sofía, y bueno, creo que coincidimos todos, tenemos que tomar esas herramientas para unirlas a lo que ya hay y hacer cosas muy novedosas. Pero los primeros que tenemos que entender eso y quitarnos un poco el juicio de valor de es que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes les tocó otro contexto, les tocó otra historia, pero uno se encuentra movimientos juveniles maravillosos haciendo cosas que uno dice, ¡wow! ¡Qué bello lo que están haciendo por toda la cultura, por la tradición oral! Entonces, unámonos a eso. Siempre me habrán de escuchar que les digo, es unir esas dos culturas y trabajar desde esos dos lugares. Diríamos que podría ser un reciclaje de cultura. Yo diría que unión. La palabra reciclaje depende, pues, como tú lo estés nombrando, Rosario. Me parece que la unión a mí me aportaría más que la palabra reciclaje, porque es como lo que sobra, ¿no? Al menos en el contexto de reciclaje colombiano, es como eso que sobra, que lo vamos a reutilizar. Es la unión que crea nuevos paradigmas, que nos permite crecer como sociedad, que nos permite ampliar el panorama de comprensión y no querer, digamos, que entrar desde el lugar del supuesto saber, es que antes era lo valioso y ahora no, o lo de ahora es lo valioso y lo de antes no, sino como lo juntamos y crecemos. Claro, yo lo digo con relación, por ejemplo, a los idiomas, que vamos tomando de cada país una palabra, otra palabra, y vas haciendo un collage de palabras que, como tú no preguntes de qué significa, te quedas sin saber la obra, ¿no? Te quedas sin interpretar la obra. Entonces, por eso digo, de alguna manera es un reciclaje también de idiomas. De idiomas. Y por aquí ¿dónde? Ya Efren está levantando la mano. ¿O Efren? ¿Efren? Sí. Eso que acaba de nombrar Rosario no era lo que quería decir, pero me llama la atención porque efectivamente se generan esas mezclas de idiomas que no son propios de los territorios. Sí. Justamente hoy veía yo un video donde por acá hay un lugar que es la costa, donde la gente, para decir pues algo, utilizan palabras en inglés, y aunque muchos de pronto no sepan inglés, son palabras que ya se vuelven propias también de la cultura. Pero yo quería tomar la palabra para decir que efectivamente el tema de la cultura, que es muy valioso, tampoco tiene que ser determinante. Tiene que ver con lo que nombró Sofía y con lo que decía Blanca Nubia. Y con lo que dije yo cuando expresé que a veces entonces todos estos mitos como la mano, la pata sola, eran tomadas a veces por nuestros padres para manipular. Uh-huh. Y si no haces esto, entonces te lleva la pata sola. Entonces ya uno a veces actuaba desde el miedo, o las personas actuaban desde el miedo, y son miedos que a veces trascienden más allá del momento.
Hay personas que crecen con trauma simplemente por una historia mal contada, por no acompañar adecuadamente en la narrativa. Entonces, en ese sentido, si bien nuestra cultura es muy valiosa y vale la pena conocer sobre ella, hay que entender también que han habido narrativas que han hecho mucho daño y que no necesariamente tienen que permanecer. Entonces, por eso se habla de los cambios que se han generado en la Comuna 13, porque ya las cosas tienden a ser diferentes, porque nos podemos dar cuenta aquello que a través de la historia le ha hecho daño a la humanidad y que no tiene por qué seguir siendo así. Ahora, no se trata de generar una crítica irresponsable, se trata de aprender, se trata de comprender los contextos. ¿Por qué esto se dio así en aquellos años de la historia? ¿Qué función cumplió? Claro. Pero puede ser que esa función ya la haya cumplido y que hoy en día no sea tan funcional. El tema de la tecnología pasa a ser ya parte de la cultura. Lo que la cultura actual toma también como cultura. Estaba revisando, muy interesante, yo les nombré que aquí también existe el mito de la Llorona. Yo también en otros espacios les conté que yo viví en zona rural y allá nos contaban una leyenda. ¿Del mito? Que en una peña allá en la montaña, ¿ya no habló? ¿Del mito de la? De la Llorona. Sí, pero antes les quiero nombrar otra para hacer comprender lo que quiero. Y es que nuestros padres nos contaban la leyenda de una gallina de los huevos y los pollitos de oro. Entonces nos decían, vea, allá en ese morro, donde está esa peña, todas las noches sale una gallina con unos pollitos de oro detrás. Y quien tenga ciertas habilidades y atrape una de esas, o atrape a la gallina, entonces se hace rico y en fin. Pero el que no, se convierte en una estatua, en fin. Y luego cuando yo estuve en otros departamentos lejanos, escuché la misma historia, vea, allá en ese morrito, y yo dije, o sea que esto es algo que trasciende y que no necesariamente puede ser tan real, pero de todas maneras ha calado. Entonces el tema de la Llorona, que también es un mito acá en Colombia, hay una canción muy famosa en México, que es la Llorona. Se cree que de esa canción se ha sacado aproximadamente 500 versiones, y que cada versión se ha ido ajustando también dependiendo el momento histórico. Es decir, las cosas no tienen por qué quedarse como estaban, sino que se pueden ir ajustando a las necesidades. Y aquello que de pronto consideremos que sigue siendo muy valioso para nuestra comunidad, para nuestra humanidad, vale la pena conservarlo y fortalecerlo. Pero aquello que de pronto consideremos que puede ser nocivo, no tiene que permanecer. Puede estar allí como para que alimente la historia y que nos enseñe, pero puede ser trascendido, puede ser modificado, resignificado. ¿Y cómo es el llanto de la Llorona loca? ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora con el llanto de la Llorona? Esa pregunta, no la, yo creo que esa es la pregunta del milenio, el llanto de la Llorona. Bueno, fue Francisco, que es el que podría contarlo. Amigos, estamos al final y hemos explorado juntos la riqueza y la importancia de la tradición oral. Hemos visto cómo estas historias nos conectan con nuestras raíces, nos inspiran y nos dan un sentido de identidad. Pero la preservación de la tradición oral es una tarea de todos. Cada uno de nosotros puede contribuir compartiendo nuestras historias, grabando a nuestros mayores o simplemente escuchando con atención. Te invitamos a que te conviertas en un guardián de las historias. Comparte este episodio con tus amigos y familiares y juntos celebramos la diversidad de nuestras culturas. Desde Cultura Project y Canal Cultural del Perú, te damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura. Un beso. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos. Cuídense. Adiós, amigos. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Bye. Salí. C.
sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escala. Ayuca mai mi pasaporte, mis cajumanancan. Hawaii mi wan, son kokuna chas. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.